¿Qué tal, causas vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y en esta ocasión vamos con una revisión de una figura Transformers de la serie Beast Wars. Se trata de Rampage. En realidad es una revisión mejorada porque ya había hecho el video de esta figura hace años, pero en ese tiempo estaba, este set estaba todo oscuro y creo que lo hice en una mesa. Pero bien, acá ya vamos a hacerlo actualizado para que puedan ver mejor y también vamos a ir viendo paso por paso lo que es su transformación y para que vean los detalles bien eh, esta figura lo compré ya un poco grande con caja como ven está completo también con su manual y su catálogo así que poco a poco les voy a ir enseñando bien vamos a revisar rápidamente la caja de clase ultra que más o menos vendría a ser como un clase líder actual aunque Digamos que Ultra es, es más grande que los líderes eh, de, de estos años, ¿no? Pero bueno, ahí está. Clase Ultra, Bisworld, de la serie Bisworld. Acá se lee su nombre, Malvado con Rampage. Eh, de la, digamos, de la serie Transmetal, o de la línea Transmetal, mejor dicho. Acá hay una, una ventana donde se puede ver a la figura. a esta Rampage, en es su modo bestia, ¿no? Que es un cangrejo transmetálico. Bien, acá está una imagen del personaje en su modo robot, tres modos de conversión, Transformers Beast Wars de siete años para arriba. Listo, como ustedes saben, ya todo el mundo conoce que los Transmetals tiene tres modos, ¿no? El bestia, el modo vehículo y el modo robot. Bien, vemos acá por el costado tenemos a ver, el logo ahí arriba y fotografías de los tres modos, ¿no? Como ya dije, no bestia, en este caso el modo vehículo que es un es un vehículo de asalto, como dice. Yo bueno, yo yo chiquito le decía modo tanque. <laughs> ahí está y el modo robot, ¿no? Ahí está. Ultra robot dice abajo, ¿no? Trans metals malvado con rampage. Por el otro lado se ve igual, si no me equivoco. Ahí está, lo mismo. Por acá tenemos también el logo, Beast Wars Transmetals, una imagen de, del personaje de Rampage, valor con Rampage. Por abajo tenemos también el logo y una imagen o un mini catálogo se podría decir en la caja, de las otras figuras de esta línea Transmetals, como por ejemplo Cheetor, Terrosaurio, Eye Racer, Optimus Primal y Megatron. Ahí está. Muy chéveres esas fotografías. Lo que actualmente no hacen, ¿no? En las cajas. No, no pone figuras de, de, de la línea, ¿no? Que están en venta, lamentablemente, ¿no? Por la parte de atrás tenemos acá una imagen también del, de la figura, su modo robot. Ahí está. Y otra imagen que indica, eh, digamos, características. Transformers Peace Wars, tres modos de conversión. Bien, acá una pequeña introducción a la línea Transmetals, su nivel de, digamos, transformación es avanzado, su ficha técnica del personaje, fuerza, inteligencia, todo eso, ahí está. Y una pequeña introducción, digamos, o reseña del, del personaje. Esto se podía cortar, como acá dice, pero bueno, algunos este, lo mantuvieron así en su caja, ¿no? Porque bueno, si lo cortas, obviamente, malograrías la caja. Ven, ahí está la revisión de la cajita, que es una caja de Estados Unidos, no es de, digamos, para Latinoamérica, porque los que vinieron acá, eh, la caja tenía tres idiomas. Como ven, acá es puro inglés. No, era idioma este, inglés, francés y español. Pero como acá ven, es puro inglés, entonces es una caja de... Una figura de Estados Unidos. Bien, ya vimos la caja. Ahora vamos a revisar al cangrejito. Bien, ya saqué su empaque a este cangrejito que le gusta alimentarse del miedo de los demás. Se trata de Rampage. Ahí está, clase Ultra Transmetal 1 de la línea Beast Wars. Ahí está. Bien, vamos a revisar primero al modo Bestia. Como y ven, es un cangrejo. No sé qué tipo de cangrejo sea exactamente el nombre. Pero bien, es un cangrejo con dos tenazas enormes del mismo tamaño. Y vemos que acá tiene el cromo en toda su espalda. Ahí está. Está bien conservado. O sea, yo lo saco a veces, lo armo, todo, pero se conserva. He escuchado casos que el cromo se pela. Y sí, porque yo tengo mi. Yo también tengo un tarántulas y un chitor que está con el cromo un poquito. Por algunas partes están, digamos que se quiere salir, ¿no? Pero este Rampage, clase ultra, por lo que noto, se mantiene todavía su cromo. Ahí está. Acá hay como una X, porque su nombre original es Protoforma X, ya que los Maximales eh, intentaron recrear la chispa, digamos, eterna de Starcraft, y el experimento le salió este tipo, ¿no? Protoforma X que también destruyó una, una colonia de, de Cybertron, que es donde estaba Decepticon Y bueno, cuando llegó a la Tierra, tomó esta forma, ¿no? De este cangrejo transmetálico, y Megatron lo controló, ya que sacó parte de su chispa. Y luego esa parte de, de su chispa se lo entregó a Dinobots Transmetal 2. Pero bueno, seguimos revisando acá eh, la figura, vemos que tiene el cromo intacto. Digamos que un poco ya se nota ya, ¿no? Eh, los años. Pero bueno, al menos está intacto, ¿no? No está peladito. Bien, vemos ahí los detalles. Muy bonito. Creo que la versión japonesa es plomo todo esto. Y ven, ahí vemos acá sus tenazas enormes. Todo muy fiel al visto en el show. O en la serie, como quieran llamarlo, ¿no? Acá vemos su, su rostro. A ver si se puede ver ahí sus ojitos, a ver, a ver, creo que estaba este <laughs> desenfocando, su boca, no, sus antenitas, no se puede parar porque bueno, a ver, vamos a intentar pararlo porque esta pata queda quieta, o sea es, digamos, esta pata no es, cómo podría decir, a ver, ustedes ven acá, está hecho de esta forma, no, una forma rara, obviamente es para su forma eh, vehículo, pero bueno así así queda, no ahí seguimos viendo eh, para que puedan ver acá como todos los trametálicos de de, la, de de Hasbro bueno de Kenner en este caso tenían su nombre acá en la parte del cromo ahí dice Rampage ahí está los Takaras eh, creo que dice solamente su, su equipo no o sea Destro Destro era no Maximals y creo que ¿Cómo se le decía a los pedacones en Japón? Creo que de esto ¿no? Creo. <laughs> bueno, la cosa que no en, en la versión Takara no dice su nombre. Sino solamente la versión Kena. Ahí está, Rampage. Bien. Acá puede ver su pata. su Bueno, su tercera pata, vamos a decirle, es de esta manera, ¿no? Así que digamos, no, no va a bajar más. Solamente se podría acomodar estas dos patas, ¿no? Más o menos así. A ver. De esta manera para que ya pareciera que estuviera eh, sobre sus patas, ¿no? Ahí está, ¿no? Más o menos. Sientes el miedo maximal Ahí está. Se ve muy guapo este Rampage. Eh, en mi página de Facebook puse un, un post de todos los Tram Metal 1 que tengo, los que salieron en la serie, y la mayoría dijo que Rampage era su favorito, y obvio es el más, bueno, para mí también es el más chévere de todos. Listo, ahí está. Y de repente, bueno, también le falta actualización, yo creo que sí, pero no hay apuro. Porque la figura original que es esta, la de Kenner, se ve muy bien. Ahí está. Entonces ya revisamos el modo bestia. Ahí seguimos viendo por si acaso una vez más. Por abajo se ve así, de esta manera. Se ve mucho, mucha panza. <laughs> ahí está. Y este cañón va a ser para el modo vehículo que ahorita vamos a armar. Bien, como ustedes saben, los Transmetal tienen un segundo modo, el modo vehículo. Así se le llama. Yo de pequeño le decía a Rampage que tenía modo tanque. Porque bueno, se convierte en una especie de tanque, ¿no? Bien, y vamos a, a, a transformarlo paso por paso para que vean. Bien, pasamos al modo vehículo. Lo primero que tenemos que hacer es bajar esto. Así. Giramos. Rotamos de esta manera y que esta pata quede como ahí ven. Repetimos del otro lado. Luego, esta segunda pata o la pata en medio, ven que tiene un poste. Entonces, rotamos y que esto enganche ahí. Repetimos también del otro lado. Esta pata queda suelta, no tiene dónde engancharse. Así que, bueno, ahí nomás lo pueden dejar. Ahora vamos con las tenazas. Bajamos de esta manera que quede la parte maría hacia nosotros. Esta articulación del segundo círculo o el del círculo que está abajo, lo doblamos de esta manera que quede así. Una vez que esté esto perpendicularmente, giramos la parte ploma y que el cromo lila mire hacia arriba. Así. Luego de esto doblamos hacia la derecha. De esta manera. Luego de que hemos colocado de esta manera esta parte de su, de su brazo, vamos a decirlo, hay que girar esto. Y esta parte de su tenaza hacia adelante. Y que esta otra parte grande quede de esta manera. Una vez hecho esto, levantamos toda esta tenaza grande y que quede de esta manera. Ahora acá es cuestión de enganchar con la tenaza grande porque acá hay unos postes, entonces es cuestión de acomodar y que todo esto baje así, entonces ahí ya puede enganchar. Ahí está. Tiene que bajar todos estos pliegues. Y quedar presionado la parte ploma. Y esta partecita queda así adelante. Ahí pueden ver, repetimos la toma para que vean. Listo. Y obviamente repetimos también de este lado. Una vez ya colocado las tenazas de esta manera, acá abajo levantamos lo que van a ser sus cañones y que quede así. Ahora por último quitamos las rieles del modo tanque, según yo, y lo acomodamos acá en las patas, así, de esta manera. Ahí está. Repetimos obviamente del otro lado. Como dije, acá tenemos ya al segundo modo de Rampage, que es el modo tanque, así como yo le decía. Ahí está, ¿no? El cangrejito transmetálico que le gusta alimentarse del miedo de los demás en su modo asalto, <laughs> modo tanque, ahí está, modo vehículo de asalto, como dice la caja, ¿no? Pero yo, yo le decía modo tanque, ¿listo? Las rieles no, digamos, no ruedan, o sea, manualmente puedes moverlo, pero así no, no se puede. Abajo tiene una ruedita por el, por el cañón, ahí está. Entonces ahí digamos que de, de esa manera puede, puede este, moverse. Ahí está. Ahí está. está. Sino que el, este cartulina no permite que se deslice bien. Entonces ahí está. Acá hay que colocarle sus misiles para que mientras avance, dispare y diga Rumpage Attack. Y acá están sus misiles. Son tres, porque acá hay tres espacios. Y también trae una escopeta pequeña. <laughs> bueno, es esa parte de esto va su mano. Pero bueno, la cosa que acá están sus misiles. Si lo compran, espero que lo compre completo con los misiles. Y bueno, vamos a colocarlo ahorita y a disparar. A ver, ahí están los misiles y vamos a avanzarlo. Uno, dos, tres. Ahí está, disparó. ¡Uy! ¡Oh! Y no dije Rampage Attack. Bueno, no importa. Ya, ve, ya vieron que disparó. Es una, una cosa muy divertida para poder jugar con Rampage. Ahí. Es muy chévere. Y para un niño de esa época, uff, era lo máximo. ¿no? Yo no lo tuve cuando era niño, pero lo tuve ya un poco grande. Así que me dio gusto después de comprarlo. Y con todo su cajita, ¿no? Entonces ahí está. Su modo vehículo. Su modo eh, vehículo de asalto. O modo tanque. Como yo le digo. Ahí está. Rampage. Ahora sí vamos a pasarlo a modo robot. Antes de pasar con la transformación, les enseño que los misiles se pueden guardar acá en sus tenazas. En la tenaza derecha se pueden guardar dos misiles. Y en la izquierda solamente uno. De esta manera. Ahí está. Bien, ahora sí pasamos con la transformación. Quitamos primero el cañón. Que está en la parte de abajo. De esta manera. Estas partes lo estiramos así. Junto a todo esto. Que va a formar las piernas del robot. Así. Acá en sus pies solamente abrimos. De esta manera. En ambos lados. Acomodamos las tenazas hacia atrás. Luego toda esta parte lo levantamos. De esta manera. En ambos lados. Ahora extendemos. Lo que van a ser los brazos del Morrobot. Y esta parte cromada. Que hemos ya sacado lo levantamos de esta manera y solamente acá acomodamos el brazo que trae dos patas ahí a su a su costado no repetimos de este lado ahora acá con mucho cuidado tenemos que voltear la cabeza de o la cara del cangrejo y pasar la cabeza robot por acá ¿no? De tal manera que pueda formar el torso. Con mucho cuidado. Tiene que pasar así. Y bajar todo. Esta parte. Que va a formar el torso del robot. Y acomodamos. O mejor dicho bajamos. Las tenazas hacia atrás. Obviamente en ambos lados. ¿no? Las antenitas del, del cangrejo. Lo levantamos. Así. Listo. Ya tenemos armado ahí en modo robot a Rampage. Ahí está, ahí pueden verlo. Acercamos la cámara para verlo mejor. Y ustedes opinen qué tal está este muchachón. Ahí está. Uno de los personajes muy queridos de la franquicia. Si le preguntas a cualquier eh, fanático de guerra de bestias. Eh, sobre algún personaje favorito, de hecho que te va a mencionar Rampage. Está en el top 5 de la mayoría de los fanáticos de Beast Wars. Ahí está. Y su figura, Kenner, eh, es una muy buena representación de este personaje. Creo que debió ser un poco más rojo. En la figura, como ven, es un tono más anaranjado, pero la cosa que su rostro, vean su rostro, es perfecto, representa lo que es Rampage ahí está enfoca ahí está. Bien, y todos los detalles de su de su parte de modo robot se ve muy bien. Vemos que ahí tiene como una especie de cómo se podría decir esto, ¿no? Por ejemplo, su pecho ahí como escamas, se puede decir, digo escama yo porque no no sé cómo describirlo, pero se nota bien bacán ese esos detalles que tiene en el pecho, en el muslo, en las piernas. Ahí está. Rampage. Sientes miedo maximal. Ahí está. Listo. Trae una especie de mochila. Digo mochila entre comillas. Porque así es su transformación en la serie. Las tenazas van para atrás. Eso también impide un poco su estabilidad. La verdad, yo no tengo problemas. Es cuestión de acomodar y encontrar equilibrio. Pero bueno, yo lo coloco de esta manera, como ven. He puesto, a ver, se movió. <laughs> He puesto las tenazas de esta manera, así. Entonces ya ahí se puede parar mejor, ¿no? Ahí está. O sea, no, no se cae, ¿no? Por el peso de la supuesta mochila. Eh, pero bueno, repito, su transformación así es en la serie. Yo no lo llamaría mochila en sí, pero bueno, algunos lo llaman de esa manera. Otra cosa es que las tenazas, bueno, perdón, las patas del cangrejo en la serie, todo van para atrás, o sea, todo van en esta parte. Y los brazos de, de Rampage en modo robot quedan libres. Entonces, eso es lo diferente, ¿no? Yo la primera vez que lo compré y lo armé y, y yo dije, pero estas patas iban acá, ¿no? En las series, eh, las patas están atrás. O sea, todo va para atrás y su cuerpo sale. Su cuerpo de robot sale hacia adelante, ¿no? De, de, de esa partecita del, del cangrejo, todo sale. Entonces, es el único, la única diferencia, ¿no? Y creo que el takar es plomo, también en, en, la, en el modo robot. Todo plomo. Eh, yo creo que el más cercano al de la serie es el Hasbro. Por los tonos. Porque Rampa es, es tono rojo, ¿no? Un rojo más oscuro es. Eh, creo que el Hasbro. Perdón, el Kenner, mejor dicho, Kenner es el más cercano al, al visto en la serie. no una representación más cercana al visto en la serie. ahí está. bien. sus accesorios, repito, tiene una escopeta que ya le mostré antes y también su, su cañón puede ir en la mano de esta manera. ahí está cañón y su escopetita <laughs> también puede puedes colocarlo ahí en su mano una pequeñita escopeta con tremendo cañón que tiene en el lado derecho entonces ahí está rampage una figura recomendada si eres fanático de beast Wars, sí o sí tiene que estar en tu colección porque es hermosísimo es el mejor trans metal uno en mi opinión y seguro que muchos van a estar de acuerdo conmigo entonces ahí está Rampage, Peace Wars, Transmetal. Bien, pasamos ahora con el manual y las últimas observaciones. Y por cierto, rápidamente pasamos con las articulaciones. Me olvidé mencionarlos. Tenemos acá en la cabeza, rota. Listo. Hombros. Obviamente hasta cierta distancia por esto. Codos. Pero lo malo que queda ahí un hueco. Eh, la cintura no tiene. Tiene la ingle en, las, en la rodilla y digamos que también en los pies, pero así de esta manera porque es parte de la transformación. Y bien, esas son todas las articulaciones en esta figura hermosísima de Rampage. Rápidamente vemos a Manuel, acá está. Beast World Transformers Transmetal Rampage, nivel avanzado y ahí están ¿no? todos los pasos para poder colocar por ejemplo acá los misiles en sus tenazas y paso por paso para transformarlo en modo modo vehículo modo tanque y a modo robot listo acá también está el catálogo de kenner ahí está kenner es divertido en esos tiempos del año 98 dice acá ahí está vemos fotografías de otras líneas de la empresa Kennen ¿no? Como por ejemplo Star Wars Ahí está Star Wars Fotografías muy bonitas Hasta los Fusors La línea Fusors, Beast Wars Transmetal 2 Optimus Primal Transmetals eh, char y Rampage Ahí está Muy chévere Fotografías Ahora También otros como Rara Trampa Eraser, Terrosaurio Scavenger de esta línea de esto de Batman, Batman y Robin creo que es de la película, ¿no? Sí, porque acá está el, el señor Freezer. Sí, es de la película Batman y Robin. Y así, ¿no? Catálogo. Este creo de la serie animada. Y así vemos, seguimos mirando fotografías, el catálogo de otras figuras de esta línea. Muy bonitos, cosa que ya Hasbro, bueno, actualmente ahora Hasbro, ya no hace estos catálogos ya en sus figuras. Bien, ahora sí, damos por finalizado la revisión de Rampage Transmetal 1 Kenner Beast Wars Transformers. Ya sabes, si te gustó me ayuda a pulgar arriba para continuar con videos de este estilo. Si de nuevo te invito a que te suscribas y es gratis para que veas más contenido vintage y de Transformers, sobre todo de Beast Wars. También tengo redes sociales, Facebook e Instagram. Espero que me sigas y también una cuenta de PayPal si deseas apoyarme. Entonces es una figura recomendadísima, ya que es muy fiel a su contraparte en la serie y obviamente es un gran personaje, ¿no? Entonces así yo me despido con Rampage, ahí está Kenner, soy Mega Canon y hasta la próxima.